Bienvenido a Insular Press. Estas son nuestras noticias. Bienvenidos a Insular Press Noticias. Este servidor, Daniel Newbold, los invita a estar con nosotros por los próximos minutos y el más completo resumen informativo de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Aquí están nuestros titulares. Las autoridades de guardacosta de los Estados Unidos lograron el rescate de los 4 náufragos que se extraviaron en una lancha tipo langostera el pasado fin de semana. En el grupo hay 3 ciudadanos oriundos de Providencia. El gobierno departamental reveló cifras positivas en materia de ingresos de turistas durante los primeros 5 meses del año. Secretario de Turismo Lionel Ben indicó buenas perspectivas en la conversión de la isla a un destino para eventos. Insular Press Noticias registró el estado de una de las paredes del estadio de softball que colapsó. El hueco amenaza con ser un filtro para ingresos de personas al escenario deportivo. Gobierno departamental estará socializando entre la comunidad LGTBI sobre recientemente ley antidiscriminación. Lo anterior forma parte del desarrollo de políticas de tolerancia y sana convivencia liderada por la Secretaría del Interior. La reciente ganadora del reinado de las festividades culturales en Providencia se alista para ir al reinado nacional de folclore a realizarse a partir de esta semana en la ciudad de Ibagué. Las autoridades de guardacostas de los Estados Unidos lograron el rescate de 4 navegantes, los cuales habían extraviado en aguas del Mar Caribe el pasado fin de semana. De las personas rescatadas, 3 son oriundos de la isla de Providencia. Los 4 hombres que reportaron como desaparecidos en alta mar en la noche del pasado sábado, tras zozobrar su lancha tipo Go Fast, fueron encontrados anoche en aproximadamente 250 millas al sureste de Providencia, por unidad de guardacosta de los Estados Unidos. Uno de ellos es de nacionalidad hondureña, mientras que los otros 3 son oriundos de la isla de Providencia y responden a los nombres de Eric Britton, Juan J. Henry y Eddie Walter Howard. La embarcación en que se encontraban se anegó y fueron hallados naufragando a su suerte en medio del mar, con aparente estado de salud estable. En estos momentos ya están transportados hacia la ciudad de Cartagena por unidades de la Armada Nacional de Colombia. Muchísima atención que Insular Press Noticias reveló el estado de una de las paredes de encerramiento del estadio de softball de la isla de San Andrés. Este escenario deportivo que recientemente fue entregado al gobierno departamental representa una seria amenaza para la seguridad del mismo. Insular Press Noticias registró el estado de una de las paredes del cerramiento del estadio de softball. La caída de la pared amenaza la seguridad del escenario deportivo y más aún en la víspera de la realización de un concierto musical que requerirá de vigilancia y seguridad para contrarrestar el ingreso fraudulento de personas al evento. Como se recordará, Coldeporte hizo entrega oficial de los escenarios deportivos al gobierno departamental, quien a su vez se los asignó a las ligas deportivas que tendrán en esta ocasión que responder por los daños. El gobierno departamental estará socializando durante la presente semana la reciente ley promulgada por parte del gobierno nacional en materia de ley antidiscriminación y en lo referente a lesbianas, gays, transgénero y bisexual. La Secretaría del Interior Departamental viene liderando este proceso como parte de las políticas de sana convivencia, respeto y tolerancia. Mañana está previsto un encuentro en la Asamblea Departamental con la población LGBTI. ¿De qué se trata este encuentro? Buenos días. Bueno, este encuentro es una jornada que comenzamos de sensibilización y socialización de los derechos, la normatividad que ampara este sector de la población LGBTI, lesbianas, gays, transexual, intersexual, que son personas que hacen parte de nuestra comunidad y que alrededor de ellos se han pronunciado las cortes
Suprema de la Corte Constitucional con respecto a sus derechos y que obligan a las administraciones públicas y al mismo Estado a diseñar políticas públicas para su atención, particularmente en el tema de derechos sexuales y reproductivos y la prevención del VIH. Entonces, estas poblaciones ameritan una intervención del gobierno en cuanto a darles a conocer sus derechos legales, constitucionales, sus derechos para protegerlos como seres humanos que interactúan en nuestra sociedad y que tienen una condición particular, pero que es obligación del Estado brindarles las informaciones, las oportunidades y los servicios. En esa medida comenzamos un proceso en San Andrés que aspiramos termine en un proceso organizativo de esta población, así como existen redes de mujeres, así como existen organizaciones de grupos indígenas, de personas raizales, también que exista población organizada de los LGBTI, que pues defiendan sus derechos, que los conozcan y que puedan efectivamente pedirle al Estado garantías para su supervivencia, para su interrelación y para su actuación frente al Estado como seres humanos. ¿Se abren las puertas para los procesos de inclusión dentro del desarrollo? Pues ellos automáticamente están incluidos dentro del plan de desarrollo. Hay unos espacios para su fortalecimiento, para su formación. En el Estado colombiano tenemos la obligación de brindarles todas las oportunidades en igualdad de condiciones con otros sectores poblacionales, como sector de jóvenes, sector de mujeres, todos los sectores. Ellos están reconocidos constitucionalmente y por consiguiente tenemos el compromiso y la obligación de acercarlos a un proceso en donde ellos puedan ser ciudadanos activos y hacer ejercicio de esa ciudadanía. ¿Se ha contemplado que pueda existir resistencia para que ellos asistan a esta reunión? Pues esta reunión es libre y amplia para las personas que quieran estar en el proceso. Sabemos que esta es una población donde realmente no se han identificado como tal algunas personas que hacen parte de la población, pero los que se sienten identificados y se sientan atraídos y libres pueden atender. No es una obligación que estén todos los LGBTI ni las personas que nosotros decimos comúnmente se encuentran dentro del closet. No es obligación, es para las personas que libremente creen en lo que son y son conscientes de su proceso y quieren participar. Esto es para este grupo de personas. Igual para funcionarias y funcionarios públicos que tienen el derecho y el deber de atender estas poblaciones, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de protección de sus derechos humanos. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo la convocatoria para que las personas, de manera libre, de manera autónoma, puedan acudir a este espacio. La unión de las firmas le permitirá a la compañía ofrecer productos integrados y lograr muchas sinergias en la red, las cuales, sin embargo, no han sido calculadas. Toma tu tiempo, me decía el mar. A mi arrecife yo invito a los que les gusta bucear. Paraíso igual no encontrarás jamás. En ningún otro lugar encontrarás esta paz. Ferretería Santa Catalina. Distribuimos materiales para la construcción, ferretería en general. Lavamanos, sanitarios, grifería, cerámica, tubería celta, madera de pino, con personal capacitado y maquinaria de punta. Ferretería Santa Catalina. Estamos ubicados en la avenida 20 de Julio, carrera 5, número 991. Teléfono 512-6050 y 512-6051. Ferretería Santa Catalina, más de 35 años al servicio del archipiélago. En la isla de Providencia, disfruta de toda la riqueza de la isla en un ambiente familiar. Hotel El Pirata Morgan, confortables habitaciones con aire acondicionado, televisores, piscinas, salón de conferencias, servicio de internet, supermercado, terraza bar. Restaurante Hotel El Pirata Morgan en Providencia. Teléfonos 514-8528, 514-8232. Hotel El Pirata Morgan
el confort fuera de tu hogar. Insular Press. Somos tu agencia informativa. Toma tu tiempo, me decía el mar. A mi arrecife yo invito a los que les gusta bucear. Paraíso igual no encontrarás jamás. En ningún otro lugar encontrarás esta paz. El gobierno departamental de las islas de San Andrés y Providencia reveló cifras halagadoras frente al año anterior en materia de ingreso de turistas al departamento insular. Por su parte, el secretario de Turismo departamental Lidonel Bentillerena informó que las islas también tienen perspectivas positivas de convertirse en un destino para eventos. Hemos hecho esta visita para concretar una situación que está pasando en nuestra hermosa isla de San Andrés, la cual es muy benéfica para todos nosotros. Estamos informados de un aumento en el turismo de la isla. ¿Qué tiene usted para decirnos con referente a esto? Bueno, son buenas noticias para todos los habitantes del departamento. Como tú dices, sí se ve reflejado un aumento más que todo en los visitantes nacionales. Esto es parte de los resultados de la gestión ardua y constante que realizamos como institución, junto de la mano con los distintos gremios del sector turístico, asistiendo a ferias, mejorando el producto que maneja cada entidad, organizando, limpiando la casa, literalmente, y dando, no tanto a conocer, sino a recordarle a nuestros paisanos colombianos que aquí van a encontrar el mejor sitio para descansar, para pasear, para relajarse, y es como una casa fuera de la casa. Se siente el calor humano en la isla de San Andrés. Bueno, ¿por qué cree usted que San Andrés se ha vuelto el destino preferido para los turismos internacionales? Perdón, turismos nacionales. Bueno, A ver, hay un factor particular que es, no es barato venir a San Andrés, pero se está viendo el aumento de los turistas, lo cual nos da a entender que aquí hay algo especial. Como lo dije anteriormente, la particularidad de nuestra cultura, nuestra gastronomía, de los paisajes, de las actividades que se pueden hacer, tanto diurnas como nocturnas, porque convergen todos estos factores. San Andrés, a pesar de ser pequeño, encuentras todos los diferentes ambientes que estés buscando. Me atrevería a decir hasta en Miami, si quieres, bar, discotecas, restaurantes, playas, paseos de aventura, naturaleza, todo lo tenemos acá. ¿Cree usted que la situación de San Andrés convertirse en un área no solamente turístico, sino también de eventos, va a generar mucho progreso en el aspecto de que la gente llegue más a la isla? Definitivamente. Cualquier evento nuevo o no nuevo que haya existido y se retome, es un plus más para la isla, es una razón más para que la gente venga y nos visite. Y a los que les gusta viajar, es una excusa más para venir a San Andrés. ¿Qué tiene usted para decirle al comercio y a la hotelería, sectores privados, para de alguna manera fortalecer las falencias que puede tener la isla frente a nuestros visitantes? Las actualizaciones tienen que ser una constante. Cada uno en el ramo que se desempeñe, los hoteleros, ver cuáles son las nuevas tendencias. Bueno, tienen sus equipos de profesionales que hacen sus respectivos estudios de mercado, pero
no debemos permitirle únicamente al turista que nos busque, sino hay que salir más y buscar más. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El comercio, por ejemplo, podrían inventarse, qué sé yo, la semana de la moda, los almacenes que vendan ropa, hacer un poco de publicidad, que venga la gente a San Andrés a comprar, porque para nadie es secreto que aquí vendemos artículos originales. Estamos hablando de perfumería, ropa de marca, calzado, joyería, etcétera. Los restaurantes ya están más organizados también. Tienen, creo que ya está a punto de arrancar el bus gastronómico, me parece que es el nombre. Es simplemente que todos se sienten, se pongan de acuerdo y organicen una actividad en la que tengan conocimiento y se le haga más promoción dentro del país. Dentro de un mes se estará entregando la vitrina turística a la comunidad. Mire, es una edificación construida en arquitectura típica isleña, a la que la actual administración le inyectó recursos para su culminación. ¿De cuánto estamos hablando, señor secretario? Bueno, afortunadamente vamos a concluir con la vitrina turística, aunque parece que es el sentir de algún sector que no se debe llamar la vitrina turística, porque ese nombre ya había sido registrado, eso está en proceso, vamos a ver qué pasa con eso. Lo que sí podemos decir es que en cabeza de la doctora Auri Guerrero encontramos una vitrina sin terminar, sin acabados, sin recursos, y a través de la división presupuestal que se hizo en el mes de marzo, si no estoy mal, pudimos apropiar la suma de 770 millones para la culminación y puesta en marcha de este sitio. En este sitio va a quedar ubicado lo que tiene que ver la Secretaría de Turismo, un puesto de información y la reubicación para algunos vendedores de los kioscos del antiguo Parque Manojuar, y se pondrá a servicio de la comunidad en el mes de julio. Es de anotar que todas las obras que hemos encontrado inconclusa y sin recurso, tenemos orden expresa de la gobernadora de terminarla, de conseguir los recursos para ponerla a disposición de la comunidad que tanto lo necesita. Alrededor de 700 millones se han apropiado, se han invertido y en un corto tiempo, un tiempo récord, lo vamos a entregar a la comunidad. Al igual que con la Casa de la Cultura de la Loma, que también hemos apropiado a través con FONADE recursos de alrededor de 500 millones para su terminación y puesta en marcha, porque también se encuentra sin culminar, sin acabados. Y el estadio de béisbol infantil, otra obra que también encontramos a media y sin recursos, vamos a terminarla para ponerla al servicio de la comunidad. Son tres obras que quedaron inconclusas, sin apropiación presupuestal, sin recursos, y que ya se le han hecho los recursos y la vamos a ir entregando para la comunidad, que tiene que disfrutar estas obras donde se ha invertido una gran cantidad de dinero. La reciente ganadora del reinado de las festividades en el municipio de Providencia, Alice Medina Bush, se está preparando para participar en el próximo Reinado Nacional del Folclore, a celebrarse en la ciudad de Ibagué. Las festividades inician este fin de semana en la capital musical de Colombia. Nos encontramos con la nueva soberana de la isla de Providencia, Alice Medina Bush, quien va en estos momentos a viajar hacia Ibagué, donde se va a realizar el reinado del folclore. Ali, muy buenos días. Buenos días, ¿qué más? ¿Cómo están? Preparada para este reinado, después de obtener en pasado fin de semana la corona de Miss Providencia 2012-2013. Claro, súper preparada, dando todo lo de mí para poder representar bien al departamento, porque ya no es solo Providencia. Voy al Reinado Nacional del Folclore representando el departamento de San Andrés Providencia y voy por esa corona. ¿Qué se espera en un futuro de Alice?
seguir con mis estudios, seguir haciendo proyectos para los jóvenes de Providencia ante todo, y que la gente se sienta orgulloso de mí y poder dejar un legado en mi año de reinado.